Vamos de inmediato en vivo hasta la morgue del Callao. Ahí está nuestro compañero Aarón Rodríguez con información en vivo. Adelante, Aarón, buenas noches. Claudia, buenas noches. Un ambiente con bastante policías, como se ha visto en los últimos días desde que falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Y para comentar que el Ministerio Público ha informado hace tan solo unos minutos que ya dispondrá, la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Callao dispondrá lo que va a ocurrir con los restos del líder terrorista Abimael Guzmán en los próximos días, cuando terminen las diligencias correspondientes, pues esta ley que fue aprobada en el Congreso, que establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o terrorismo en condición pues de líderes, cabecillas o integrantes de cúpulas de organizaciones terroristas, ya ha llegado, y lo que se sabe es que además de emitir esta disposición fiscal, se va a informar a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, Ministerio del Interior, para que en un plazo de 24 horas se realicen las coordinaciones para el retiro del cuerpo de la morgue central del Callao. Además, ha dispuesto que esta oficina, la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, continúe con las diligencias por 60 días más para averiguar qué fue lo que pasó con el deceso de Abimael Guzmán Reynoso. Hay que agregar también que se ha dispuesto la corroboración del ADN del cadáver que salió de la base naval de Callao, con el que va a ser cremado y que se encuentra al interior del Instituto de Medicina Legal de Callao, aquí en el distrito de Bellavista. Tú has visto, los televidentes han visto el gran despliegue policial que hay, que hemos, básicamente lo que hemos estado viendo en los últimos días, relevos desde hace unos minutos, mucha gente que viene y que se retira. En estos momentos no hay manifestantes como han ocurrido en días anteriores, pero se espera que de repente mañana, después de esta disposición, o incluso más tarde, en algunas horas, puedan llegar o llegarían algunas de estas personas que han estado manifestándose, exigiendo, digamos, ver el cuerpo del cadáver de estos grupos de extrema derecha que han llegado en los últimos días afuera de acá de la morgue central de Callao. No, ojalá que no. Lo que vemos es que hay un fuerte cordón policial que se ha mantenido así a lo largo de estos últimos días, en que se esperaban los pronunciamientos respecto del destino. Ya está. Y lo que sorprende del comunicado es que ya la policía había corroborado el fin de semana, a través de los exámenes que se habían hecho, lo que se señala en el punto 3. Así que esperemos que este punto 3 no sea un punto de quiebre en lo que debería ser ya darle celeridad finalmente a lo que se ha debatido el día de ayer. A ver, lo más importante del comunicado, aquí está. Emitida la disposición fiscal, se notificará a la autoridad sanitaria, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior. Ojo con ese trabajo articulado, ¿ah? En un plazo de 24 horas se puedan realizar las coordinaciones para el retiro del cuerpo de la morgue central donde está Aarón Rodríguez. Lo tercero es, cabe mencionar que la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao ha dispuesto la homologación del ADN obtenido del cuerpo que se retiró de la base naval del Callao con el ADN del cuerpo que será cremado para confirmar su identidad. Ahí está parte de este comunicado. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo de cerca lo procedimental que corresponde ya luego de definirse esta situación. Gracias a Aarón por haberse mantenido en este punto con información en vivo.